Muy buenas noches. Estamos en la Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, en la sintonía de Tele Asturias y en Telecable. Hoy tenemos un programa diferenciado en dos eh, aspectos eh, muy concretos y que seguro, seguro van a ser de una gran atención, de un gran interés por parte de nuestros eh, televidentes. Y es que les vamos a hablar de la protección del consumidor frente a los préstamos suscritos por eh, bancos, cajas y entidades financieras con tipos de interés abusivos. Hablaremos con eh, Almudena Cárcava, abogada y experta en este tipo de temas eh, jurídicos en esta sintonía, la sintonía de La Venia en Tele Asturias y en Telecable. Y después hablaremos con Belén Fraga, experta en temas laborales de la reforma laboral. Pero antes de nada quiero eh, mandar, eh, bueno, pues el saludo a todos los colegiados que nos están viendo a todas la ciudadanía que evidentemente intenta engarzar en este programa con el colectivo de abogados por una razón sencilla, porque eh, en este caso creo que los ciudadanos y los abogados van juntos de la mano en la oposición clara, evidente y el rechazo frontal a la ley de tasas. En este caso, el colectivo de abogados tendrá concentraciones el próximo lunes a partir de las 12 de la mañana en eh, los juzgados de eh, Oviedo, de Avilés, de Siero de Langreo y de Mieres será el próximo lunes a partir de las 12 de la mañana. Allí están convocados todos los eh, colegiados de nuestra región, de nuestro Principado de Asturias eh, y adscritos al Colegio de Abogados de Oviedo. Pero vamos a comenzar ya el programa. Lo vamos a hacer con Almudena Cárcava eh, que nos va a hablar de algo, bueno, que ustedes conocen perfectamente. Eh, bueno, ¿quién no ha tenido que pedir en un momento determinado un crédito personal eh, a un banco, a una entidad financiera? Eh, en, en unos casos, pues eh, te lo dan, en otros casos no te lo dan. Y aquellos a los que no se lo dan en un momento determinado tienen que recurrir a otras entidades financieras que no son bancos ni cajas y que, cuidado, en un momento concreto nos pueden ofrecer unos eh, préstamos realmente abusivos, con condiciones leonidas Casi casi rozando la usura o llegando a la propia usura. Almudena está con nosotros y nos va a hablar de este tema. Almudena, muy buenas noches. Buenas noches. Um, es cierto, es decir, hay veces que los bancos y las cajas no te dan el crédito, tienes que ir a otro tipo de entidades financieras y ahí en muchos momentos se roza la usura eh, y se llegan a condiciones leoninas. Um, esto es así. Sí, efectivamente, en este momento de recesión económica en la que nos encontramos, eh, asistimos como en los medios de prensa, en los medios de comunicación, en la televisión, eh, muchas entidades eh, financieras de capital eh, privado, que es lo habitual y lo frecuente, ofrecen al consumidor un préstamo en 24 horas y por un importe de 3.000, 6.000 euros, 800 euros. En esa publicidad lo que no se dice, que es donde viene el problema, es que esos préstamos llevan unos tipos de intereses muy elevados e incluso en el principal del préstamo se incluye ese tipo de interés y el capital que dicen que se ha prestado es muy superior al que realmente luego te conceden. En esa eh, situación de desesperación en la que hoy en día se encuentra el, el consumidor, se firma aquello que te ponen encima de la mesa y sin mirar que efectivamente son préstamos que entra eh, dentro de la regulación que hablaremos de, la, de lo que es la usura. Es que eh, sí te ofrecen eh, créditos desde 300 a 8.000 euros, eh, pero lo que no te dicen es que dentro de, de, de ese crédito que te van a dar ya están contemplados una serie de, de, de historias de intereses, etc que te devengan directamente, ¿no? Efectivamente, para que se pueda entender... ...cuando acudimos a un tipo de... ...de este tipo de entidades financieras... ...y también las entidades bancarias... Cuando se presta dinero se nos fijan dos tipos de intereses. El interés remuneratorio, que es aquel que está derivado, para que todos nos entendamos, lo que gana el prestamista por prestarte el dinero. Y eh, o hay otro tipo de interés, que es el interés moratorio. Esos intereses en este tipo de préstamos eh, son abusivos. Eh, se está fijando en muchos de ellos, lo que se ve en la práctica forense, entre un 23 y un 24%. Para protegerte frente a esta situación, el consumidor tiene una ley que es muy antigua, que es la ley de la ley de Azcárate y ella es el punto de partida para eh, bueno, en un procedimiento judicial oponerte a este tipo de, de situaciones. En 1908 y algo que no modifica ni la segunda república en España eh, tenemos la ley de Azcárate de Gumersindo de Azcárate que creo que data según los datos que me ha facilitado Almudena del 23 de julio de 1908 eh, eso no ha variado en este momento, es decir, tenemos una ley que habla de la usura, de las condiciones de usura de 1908, repito ni la Segunda República rectifica o al menos intenta modernizar esa ley de 1908. ¿no? Así es, y en la, en la práctica del día a día de los juzgados y los tribunales, nos encontramos que, en primer lugar, partiendo de esa ley, tenemos que precisar qué se entiende por usura. Eh, conforme a la jurisprudencia que se ha ido sentando eh, en torno a esa ley, se entiende que un préstamo es usurario cuando el tipo de interés es superior al normal del mercado. Y el segundo problema, ante esa regulación, es que hay que determinar qué se entiende como interés, qué tipo es superior al normal de mercado. En este punto existe total arbitrariedad en los órganos judiciales para fijar cuando entendemos que un tipo supera o no los normales del mercado. Existe, prolija jurisprudencia que fija diferentes criterios, eh, algunos porque no hay una regulación normativa que lo establezca de forma expresa, que es lo que sería deseable. Eh, en unos casos, los tribunales han acudido, ha acudido a la ley de crédito de consumo, en el cual se establece que eh, para las entidades bancarias, en los descubiertos que tenemos en, en nuestra cuenta, nunca se puede fijar un interés superior a 2.5% el interés que haya eh, fijado en la ley de presupuestos del Estado. La ley de consumidores y usuarios remitía a esa normativa, pero ya digo que no existe una norma que expresamente diga pasado este tipo se entiende como, como usura. Por tanto, los, eh, lo que se hace por los tribunales es un poco atender a, a estas normas que he citado y el Supremo se ha decantado actualmente por. Eh, fijar esa, esa usura tendiendo al tipo que se fija en los préstamos eh, hipotecarios. ¿Y no ha habido ninguna sentencia que haya sentado jurisprudencia y que haya renovado, que haya modernizado un poco, o haya variado la ley de 1908 de Azcárate? A partir de esa, la ley de Azcárate se está utilizando mucho a, a día de hoy para interesar ante, reclama, ante una reclamación judicial por impago la nulidad del préstamo, de este préstamo, con las consecuencias que luego eh, veremos, pero ya digo que existe diferente, existen diferentes sentencias en función eh, del órgano jurisdiccional que te toque y se está, insisto, a partir del año 2006 el Tribunal Supremo se ha decantado por fijar eh, como leonino o abusivo aquel tipo de interés que sea superior al interés que se fije al, al hipotecario y evidentemente es eso por lo que nos estamos regiendo pero no existe una norma expresa que lo que lo regule de hecho las asociaciones de consumidores y usuarios están reclamando que exista una regulación al respecto eh, tú consideras eh, y esta es una pregunta absolutamente personal que tienes que responder desde el punto de vista personal como es la entrevista en sí es decir aquí no se sienta eh, cátedra eh, nunca y yo creo que cada uno de los eh, colegiados que llega a nuestro programa pues habla desde su punto de vista que no siempre es el mismo y puede coincidir con otros está indefenso en este caso, desde tu punto de vista, el ciudadano? Está indefenso en cuanto a que nunca sabes el tipo al que no puedes decirle a un, a un ciudadano a partir de este tipo va a ser usura o no. Nosotros sí podemos establecer por la jurisprudencia que existe que cuando un interés está en un 20, un 21, un 22%, sí se va a considerar como, como usura. Y quiero aclarar, eh, en Carlos, en este punto uh -huh. que siempre me estoy refiriendo a los intereses remuneratorios, que es ante los que la norma citada nos protege, no así frente a los intereses moratorios. Los intereses eh, moratorios se entiende que es una cláusula penal, digamos que es una sanción que se paga por el consumidor, por no haber hecho frente a su tiempo al, al préstamo. En ese caso, eh, lo que hacen los eh, juzgados y tribunales con total arbitrariedad es moderar el tipo de interés, pero ese interés no queda extinguido nunca por la, por la ley de Azcárate. Ajá. Uh -huh. um... Supongo que habrá que revisar todo este tipo de leyes ¿no? en un momento determinado porque bueno estamos viviendo en el siglo XXI y Azcárate era de 1908. ¿no? Efectivamente, eh, hoy en día lo que asistimos en los eh, tribunales es el procedimiento que insta las financieras, es el, el monitorio por las cuantías, frente a ello el particular consumidor se puede oponer y eh, en ese caso lo que se conseguiría sería la nulidad de ese, de ese préstamo cuyas consecuencias es que solo vendría obligado a pagar el principal y no el interés remuneratorio insisto Pero hay un interés moratorio que efectivamente sí tiene que pagar y ahí eh, será cada juez el que diga qué tipo tiene que pagar o no tiene que, o no tiene que pagar pero ya digo que no existe una ley que de forma expresa diga a partir de este tipo es usura a partir de este tipo no es usura Oye, yo siempre digo que el principal consejo que les damos a todos los ciudadanos es que acudan al abogado que cuando tengan un problema de estas características acudan directamente al, al, al abogado ¿no? pero ¿qué, qué debe hacer antes de, de nada el, el propio usuario porque dice leerse las cláusulas etcétera 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 pero bueno eso es muy complicado muchísimas veces porque eh, bueno hay veces que es, que es imposible leerse toda la letra pequeña ¿no? eso eso es cierto por eso bueno eh, se tienen por no puestas aquellas cláusulas que sean eh, abusivas que ya sería tema de otro tema diferente porque no es lo mismo leonina que abusiva. Hay hay cláusulas que no son leoninas y son abusivas. Lo que yo sí recomiendo es que cuando alguien un consumidor eh, quiera formalizar un tipo de préstamo con alguna entidad financiera es que acuda al abogado que se lo revisen por dos motivos no solamente por lo que ya estamos diciendo del tipo de interés remuneratorio que suele que ese es claro ese viene establecido de forma clara en el contrato sino porque eh, para evitar a veces eh, las consecuencias que las entidades financieras sabe que tiene esto, este tipo de intereses en el principal al final te dicen que te entregan eh, la cantidad que no te entregan a saber, te entregan el principal que tú has pedido, pongamos 6.000 euros, pero en el préstamo el principal siempre te va a venir establecido por esa cantidad más los intereses incluidos ya. Entonces, el, el que va a formalizar ese tipo de préstamo siempre se encuentra en una situación de necesidad que evidentemente... Quiero eh, recalcar que es en esas situaciones, si alguien acude a una entidad financiera para pedir un préstamo, para comprar unas acciones, evidentemente eso no sería aplicable. Eh, pero en esa situación de necesidad siempre existe el abuso por parte, y digo entre comillas, de la entidad eh, prestamista porque sabe que acude en una situación extrema. Y, eh, claro y, y todo esto pues es tremendamente laxo en el sentido de que cualquier juez puede tomar una determinación que a lo mejor eh, considera oportuna en un momento determinado y, y que si no se revoca puede ir adelante es decir que mmm, depende mucho de el juez que te toque eh, como todo lo que no está regulado, el juez es un órgano que es el que interpreta la norma, por eso existe la, la jurisprudencia. Eh, la jurisprudencia es a base de, en los mismos o, o casos parecidos, interpretar una norma que no establece las bases. La última vez decías que había sido una jurisprudencia del 2007. Sí, yo, una, hay una sentencia del Supremo del 2007 en la cual. Eh, para declarar que un interés es eh, leonino y, por tanto, eh, merece la calificación de nulidad el, el préstamo, eh, lo comparaba con el interés eh, hipotecario que se, que se establecía pero eh, eso ya digo y quiero recalcarlo para los intereses remuneratorios. Los intereses moratorios ya no tienen esa referencia y ahí no existe un criterio más que el de efectivamente el juez de instancia o la audiencia, el órgano superior que te toque y haga una, una moderación como cualquier cláusula penal. ¿Qué consejo le podemos dar al ciudadano que nos está viendo en este momento? Eh, vuelvo a insistir que el ciudadano que nos está viendo lo que tiene que hacer es, antes de formalizar cualquier contrato debe de pedir asesoramiento, porque ya a posteriori es, eh, sí que existen estos instrumentos a los que yo he hecho referencia pues apelar a la ley de azcárrate, a la ley de consumidores y usuarios pero ya es el remedio, lo que se trata es de evitar la enfermedad debe de acudir a un abogado y que examine el contrato y las, cláusula, y las cláusulas que ha firmado pues, Almudena, un placer tenerte aquí, ¿eh? hablándonos hoy de la protección del consumidor frente a los préstamos suscritos con bancos, con cajas y entidades financieras con tipos de intereses abusivos, porque, bueno, no está los horno bollos y muchas veces, pues, el banco, la caja, no te da el crédito de rigor y tienes que acudir a esas entidades financieras que vemos todos los días en los medios de comunicación. Pida usted un crédito desde 300 a 8000 euros. Claro, después vienen los problemas cuando uno, bueno, no ha podido leer eh, la letra pequeña y y cuando la necesidad, evidentemente, hace eh, que debas de forzar la máquina en un momento determinado y mm, decir, bueno, pues tengo que tirar para adelante, ¿no? A veces eh, se pasan mucho. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Almudena, por estar con nosotros y, eso sí, no a la ley de tasas, ¿no? Por supuesto. <laughs> Porque eso yo creo que eh, se ha puesto de acuerdo absolutamente todo el mundo, ¿eh? es una de las pocas veces en la que jueces, fiscales, ciudadanos abogados, están todos de acuerdo en decir no a la ley de tasas Sí, así es, yo creo que es una de las pocas ocasiones en las que todos nos ponemos de acuerdo en algo porque evidentemente todos entendemos que vulnera el artículo 24 que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin duda, pues hemos estado con Almudena Cárcaba Fanjul aquí en la sintonía de Tele Asturias en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. En un instante nos acompaña Belén Fraga nos va a hablar de la reforma laboral. ¿En qué quedó esa reforma o qué consecuencias está teniendo la reforma laboral en nuestro país? Pues dentro de un instante lo vamos a saber después de este impasse. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Seguimos adelante, estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, en Teleasturias, en Telecable. Recuerden ustedes, la oposición absoluta, el rechazo frontal a la ley de tasas del Colegio de Abogados de Oviedo se va a manifestar el próximo lunes a partir de las 12 de la mañana en los juzgados de Oviedo, de Avilés, de Siero, de Langreo y de Mieres. Allí van a estar los colegiados eh, mostrando ese rechazo por, por varias razones, pero la primera, fundamental, porque vulnera el derecho... Fundamental Fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, y también porque vulnera el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución de nuestro país, de la Constitución Española. Hablamos ahora de reforma laboral. Eh, la reforma laboral, mmm, bueno, ¿qué consecuencias hasta el momento ha traído eh, esta reforma que ha. Eh, hecho efectiva el, el gobierno de la nación. Tenemos a una experta en derecho laboral, que es uh, Belén Fraga, que está con nosotros en la Avenida Belén. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mm, bueno, uh, salía con muchísimas ganas la reforma, con muchísimas pretensiones, pero... Uh, Exactamente. A día de hoy, por tu experiencia en el despacho, por tu experiencia eh, al frente de bueno, de, de tu departamento en derecho laboral, ¿qué consecuencias ha tenido? A ver, yo creo que no se están consiguiendo las, las consecuencias o el objetivo pretendido inicialmente con la con la reforma. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos se decía claramente que bueno, con la reforma se pretendía frenar la destrucción de de empleo, fomentar la contratación y la verdad que los índices de desempleo eh, no han no parado de, de subir desde la aprobación de la, de la reforma. Eh, yo no soy crítica con la reforma, sí que creo que contiene instrumentos de flexibilidad interna que pueden evitar la destrucción de empleo, pero está claro que, que, bueno, que la situación económica no acompaña y tampoco es una receta mágica. Eh, que sirva para solucionar todos los problemas laborales si no hay un cambio en la, en la política económica. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles pueden ser los puntos fundamentales en los cuales la reforma laboral debería ser revisada, desde tu punto de vista? Es decir, eh, temas concretos um, de, de esta nueva reforma laboral que podrían ser mejorados. Hombre, eh, yo creo que se podría. Eh, ser menos rígido con los requisitos para llevar a cabo, por ejemplo, los despidos colectivos. Ah, pues ahí te, te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿eh? Hoy el presidente de la OCDE sí. ha dicho que debería de incluso flexibilizarse más. Te, eh, abaratar aún más. Abaratar la, aún más. La indemnización, ¿no? ¿Eh? Bueno, eh, con independencia de, de esa afirmación que está claro que, que a él no le, no le afecta, ¿no? La indemnización sí es cierto que no se ha tocado para los despidos objetivos, los despidos por causas económicas, que Desgraciadamente son los que hoy en día más se, se llevan a cabo. La indemnización sigue siendo 20 días de salario por año de servicio. Pero sí es verdad que, que en los despidos colectivos, aunque la, la reforma tenía intención de flexibilizar mucho los requisitos, y, y bueno, eh, un dato importante es que se ha suprimido la autorización por parte de la Dirección General de Trabajo, ahora la empresa debe de abrir un periodo de consultas. Y aunque ese periodo de consultas con los representantes legales y los trabajadores no concluya con acuerdo, pues puede imponer la medida, el despido colectivo, mientras que hasta la reforma, hasta el mes de febrero, eh, se exigía tener una autorización de, de la autoridad laboral, de la Dirección General de Trabajo. Pero, como decía, se acaba de publicar el nuevo reglamento de, de los despidos colectivos y de los procedimientos de suspensión y reducción de jornada y ciertamente continúa siendo bastante riguroso en cuanto al procedimiento a seguir. Eh, la documentación que hay que presentar y demás, y yo creo que eso es un freno quizás para las empresas a la hora de llevar a cabo este tipo de, de medidas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué casos se te están presentando, por ejemplo, en el despacho con respecto a empresas? Porque llevas fundamentalmente el asesoramiento de este tipo de empresas. ¿no? Eh, exactamente, sí. Bueno, pues por no centrarme en los despidos, porque parece que solo se sí. está pensando en que la, la empresa recurre, vamos, a, a la primera al, al despido. Centrándonos ya en las medidas de flexibilidad interna, que potencia bastante el, el texto tanto el de febrero como el de, como el de julio, pues lo que más está presentando son expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo para rebajar la cuantía salarial, los salarios, es decir, aquellos trabajadores que perciben unos salarios por encima de lo que marca el convenio colectivo de, de aplicación, pues a través de un procedimiento que se llama modificación sustancial de condiciones de trabajo se puede acomodar ese salario de manera unilateral. De manera que se ajuste el salario a lo que marca el convenio. Sin duda, esa es una medida de ajuste laboral importante para las empresas, donde pueden conseguir. Un ahorro de costes salariales y de seguridad social sin tener que prescindir de, del trabajador. ¿no? A veces las, las empresas te llegan con la historia de eh, tengo que hacer un ERE, 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 como metido en la cabeza. ¿no? Eh... Muchas veces les tienes que decir eh, cuidado, que a lo mejor no tienes que, que, que hacer un, un expediente Exacto. de regulación de empleo tal y como tú lo estás planteando. ¿no? Sí, eso pasa mucho, pues por ejemplo, con, con el tema de las suspensiones y reducciones de jornada. Yo creo que. Como tú bien estás comentando, eh, la palabra ERE es está en, en la calle, todo el mundo uh -huh. tiene ERE, parece, ¿no? Entonces, muchas veces sí que el cliente viene diciendo, tengo que hacer un ERE, pero quizás no sea la medida de ajuste adecuada, porque puede, por ejemplo, la reducción de jornada o la suspensión es una medida de ajuste perfecta cuando hay una caída de la producción, cuando realmente hay menos demanda, hay que producir menos, entonces ahí se ajusta la jornada de los trabajadores a través de esa suspensión o a través de la, de la reducción pero muchas veces lo que nos estamos encontrando es que el problema de las empresas no es que tengan menos trabajo, sino que hay menos márgenes, hay más competencia sí. y por tanto ahí la medida, eh, necesitan a la plantilla en su totalidad, porque partimos también de plantillas que ahora ya están bastante ajustadas porque ya ha habido muchos despidos, entonces quizás una buena solución en esos casos pues, es recurrir a la modificación de condiciones para ajustar salarios o incluso al descuelgue salarial. Descolgarse de lo que marca el convenio colectivo de, de aplicación o negociar un convenio propio de empresa con unos salarios ajustados a la realidad de esa empresa. Bien, eh, en muchas de las ocasiones, el trabajo tuyo, el trabajo vuestro, eh, más que el de hacer lo que te dice el cliente, es asesorarle, ¿no? Desde luego, yo eso siempre lo digo. La decisión final la toma el cliente, pero es importante que tenga un buen asesoramiento previo antes de adoptar cualquier medida. Bueno, que analice con calma pros y contras de cualquier medida que vaya a tomar en relación con los trabajadores. También porque todo este tipo de medidas, no nos engañemos, eh, rompen un poco la paz eh, social y crispan bastante a los trabajadores. Entonces, antes de meterse a hacer un MRE de reducción, de suspensión, un despido colectivo, pues hay que valorar bien cuál es el ahorro que se va a conseguir eh, y, 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 y cuáles pueden ser la, la moneda de cambio ¿no? a ese ahorro. Eh, los costes salariales y de seguridad social. Lo que se busca siempre es asesorar al cliente insistiendo en que la decisión final, por supuesto, la tiene la tiene él. La tiene él. Eh, Existen muchas veces viabilidades para empresas eh, que eh, el propio empresario cree que no tienen, ¿no? Es decir, hay empresas que son viables pero que eh, bueno, la idea que tiene el empresario es que no lo es que tienes que decirle, oye, cuidado, que esto puede ser viable. Eso tú... es, y, y precisamente estas medidas, eh, como decía al principio, yo hago una valoración favorable de la, de la reforma, si bien no se están consiguiendo los resultados pretendidos, pero sí que es cierto que la reforma, eh, con los instrumentos de flexibilidad interna que la misma regula, pues sí es posible conseguir esos ajustes y que la empresa acabe siendo viable. Eh, también hay que tomar la decisión pronto, es decir, muchas veces llega el cliente cuando ya... El problema ha adquirido unas dimensiones que, que difícil solución tienen más allá de concursar, por ejemplo. ¿no? Pero si una empresa pues, pues va mirando bien sus cuentas, eh, nota una situación de pérdidas continuadas y demás, pues con algunos pequeños ajustes que no tiene por qué pasar por los despidos, sino hacer estas medidas de modificación de condiciones, descuelgue de salarial o negociar un convenio de empresa, pues a través de esos instrumentos se si puede acabar acompasando la, la nueva situación de las ventas y de facturación que a, que a todo el mundo le afecta con, con la plantilla que tiene. ¿Qué consejo le das a, a, al empresario que en este momento nos esté viendo y bueno dice y me estoy pasando por un momento realmente malo, difícil, complicado? Lo primero que tiene que pensar que es lo primero, ir a asesorarse en cuanto vea que algo falla en la, en la empresa, por lo que digo, porque al final eh, solucionar un problema toro pasado cuando se ha magnificado pues es bastante, bastante complicado. Entonces en el momento en el que vea que algo falla, que hay un descuadre entre lo que son sus gastos de personal y los ingresos, pues, pues recurrir a un especialista y, y que le ofrezca un poco pues, cuáles son las alternativas. Que tiene para, para ir acompasando esas eh, grandes partidas. ¿no? Eh, Sabes que en la, en la calle Belén hay como una idea de que este tema de la crisis, este tema de la reforma laboral está siendo aprovechado por algunos empresarios para decir, bueno, pues mira, voy a despedir a trabajadores. ¿Esto en qué tanto por ciento se da? Porque quizá eh, lo magnificamos excesivamente y al final. Yo creo que el primer interesado en que la empresa no se vaya y en no echar a un trabajador válido es el propio empresario, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Desde luego que bueno, que de todo hay en la viña del señor y casos de estos también te los, te los encuentras, igual de que te encuentras casos de empresas que no pagan los salarios a los trabajadores pudiendo hacerlo y, y demás, ¿no? Aprovechando la situación esta de impago generalizado, que es algo que a mí me llama mucho la atención y, y muy frecuente en la, en la práctica, ¿no? Pero bueno, te diría que es un porcentaje minoritario, sobre todo lo que tú dices. Al final, eh, yo creo que las empresas valoran que sus principales activos son los trabajadores. Eh, estamos en un momento en el que a todos nos toca arrimar el, el hombro y desde luego que, que tiene que haber cesiones por las dos partes, conseguir capear el temporal y, y salir de esta, que la verdad que está siendo... Y después supongo que por la experiencia que tienes hay algo muy claro. Es decir, que en este país que la pequeña y mediana empresa eh, pues eh, realmente emplean a un tanto por ciento, impresionante en, en, en España, eh, son muchos empresarios, los pro son propios trabajadores. Es decir, es un empresario trabajador, porque realmente hay empresas de 10, de 20, de 30 eh, empleados, dice donde el, el, el empresario, más que un empresario, es un trabajador más sí, sí. Que, que tiene mayores riesgos a la hora de afrontar eh, bueno lo que es la, la inversión y que sí evidentemente porque ha hecho la inversión etcétera cobra algo más o uh -huh. se lleva un beneficio mayor ¿no? Sí, sí, entonces también sí. hay que mirarlo desde ese punto de vista ¿no? de que muchas veces los los propios empresarios son trabajadores ¿no? sí, sí. Y... En el tejido empresarial asturiano se da, se da muchísima esa situación. Uh -huh. Así es. Bueno, oye, que estaba yo con el tema de las tasas, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, tasas eh, judiciales, pues no, ¿no? No, por supuesto que no. Y menos en este momento, yo creo. Ya, que yo lo decía pues... anteriormente, es que eh, han puesto de acuerdo absolutamente a todo el mundo, ¿no? Sí, 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 yo creo que... Porque el que, eh, además el que más sale perjudicado, Belén, supongo que es el, el, el que no tiene dinero, que tiene muy poco dinero, ¿no? Pues, pues sí, eh, desde mi punto de vista no es una medida oportuna en estos momentos y, y, y lo que va a generar es que, que la gente, por ejemplo, plantear un recurso de suplicación que cuesta 600 euros más de tasa, más lo que se va a pagar al abogado, pues, pues se lo piense muy mucho antes de llevar a cabo esa medida y ya recurrir al Supremo va a ser algo totalmente excepcional y sí creo que va a penalizar a, a quien menos tenga sin estar en una situación límite total porque en esos casos sí que se verá beneficiado por la justicia gratuita, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden ustedes que la oposición a la ley de tasas a la nueva ley de tasas del gobierno de la nación es absoluta y el rechazo frontal por parte del Colegio de Abogados de Oviedo en este caso concreto y que el próximo lunes día 20 a partir de las 12 de la mañana los juzgados de uh, eh, Oviedo, Avilés, Siero, eh, Langreo y Mieres, va a haber concentraciones de los abogados de los colegiados para manifestar, repito, ese rechazo frontal a la ley de tasas. Hoy hemos estado en la primera parte con eh, Almudena Cárcava, que nos ha hablado de la usura de, los, de las condiciones leoninas en ciertos eh, préstamos eh, financieros. Y mm, hemos hablado en esta segunda parte de la reforma laboral, lo que en principio parecía que podía tener muchas posibilidades por el momento, bueno, no está generando eh, una bueno, satisfacción, eh, ni en unos ni en otros, yo creo que ni en los empresarios ni en, ni en los uh, trabajadores, pero eh, tiempo al tiempo, veremos uh, qué es lo que pasa. Hoy lo hemos analizado con Belén Fraga aquí en La Venia. Belén, muchísimas gracias, muy buenas gracias noches. A ti, buenas noches. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo jueves, será aquí en La Venia a partir de las nueve y 10 de la noche. Saben ustedes que el programa se repite todos los sábados a partir de esa hora, de las 9 de la noche. Muy buenas noches.